Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. En este vídeo te quiero comentar cuáles son las áreas donde podrías empezar a buscar trabajo si tienes los estudios de psicopedagogía. Entonces, es importante remarcar que los psicopedagogos colaboran en el área didáctica de aprendizaje. Orientan a padres y niños que tienen dificultades de comprensión, ayudan en el desarrollo educacional de los infantes, de los adolescentes y de los adultos también. El psicopedagogo también puede trabajar en una entidad privada en lo que tiene que ver con el mundo laboral. En definitiva, podríamos decir que el perfil profesional del psicopedagogo es capaz de orientar en la toma de las decisiones académicas, de diagnosticar propuestas de intervención para los estudiantes y también de guiar a las personas en su adaptación al mundo laboral. Dicho esto, sí que os quiero comentar 5 áreas donde nosotros podríamos empezar a buscar trabajo una vez que tengamos los estudios de psicopedagogía. Primero, en los servicios de atención en centros de enseñanza. En estos centros, ¿qué funciones podríamos desempeñar? Pues aquellas relacionadas con el diagnóstico y la evaluación de los estudiantes con necesidades educativas especiales, el asesoramiento en el desarrollo de planes de acción tutorial, la orientación en los procesos de tomas de decisiones y transiciones tanto académicas como profesionales. Estas mismas labores educativas las podemos ejercer... ¡Ay, salud! Gracias. De la misma manera se pueden ejercer estas mismas labores educativas en otro tipo de centros de atención, como aquellos destinados a personas mayores o individuos en una situación de vulnerabilidad social. Otro sitio donde podríamos trabajar con los estudios de psicopedagogía, pues en un gabinete psicopedagógico. Un gabinete psicopedagógico es un centro donde encontramos un equipo interdisciplinario, donde trabajan todos conjuntamente y encontramos profesionales como pedagogos, logopedas, psicopedagogos, psicólogos. Todos trabajan con un mismo objetivo, es decir, para dar respuesta a determinadas problemáticas a las que se pueden encontrar personas. ¿Quiénes son estas personas? Pues pueden ser tanto los padres de los niños que no saben cómo afrontar problemáticas que tienen sus hijos, a los mismos hijos, obviamente, e hijas, y también colaboran, obviamente, con escuelas, ¿vale? ¿Cuáles son las funciones en concreto que realizan? Pues atienden a situaciones relacionadas con trastornos generalizados del desarrollo, dificultades específicas del aprendizaje, altas capacidades intelectuales, orientación vocacional y profesional, apoyo escolar, asesoramiento de mediación tanto escolar como familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Otro ámbito donde podríamos trabajar, pues en la formación ocupacional. ¿Con formación ocupacional qué entendemos? Pues tiene que ver con lo que es la capacitación tanto laboral como social de un individuo para que puedan incorporarse al mercado laboral, ¿vale? Entonces aquí ya sí que nos trasladamos, por así decirlo, a trabajar con personas adultas. Entonces aquí encontramos como 2 categorías, por así decirlo. Las personas que trabajan como técnicos de inserción laboral o técnicos de orientación laboral, es lo mismo. Entonces, aquí pues se desarrollan tareas relacionadas con la capacitación personal, con el empoderamiento, con actividades específicas de búsqueda activa de empleo, como puede ser la elaboración de un currículum, de cartas de presentación, de cómo hacer una autocandidatura, de cómo presentarnos a las empresas, cómo prepararnos una entrevista de trabajo, o sea, todo lo que tiene que ver con el área laboral de la persona para que tenga más probabilidad, para que le ayudemos a incrementar su posibilidad de incorporación al mercado laboral. Y luego encontramos a la otra categoría que se relaciona más con los recursos humanos. Y aquí digamos que trabajamos sobre todo de cara a las empresas y hacemos pues procesos de selección de personal, asesoramiento en el área de prevención de riesgos laborales, diseño de programación de formación continua, etcétera, etcétera. Esto de que dependerá también pues de la empresa donde acabemos trabajando. Hay empresas que destinan parte del dinero de la empresa simplemente en lo que es el área, en el departamento de formación, y entonces allí también podríamos trabajar. Y hay en cambio empresas que destinan una parte de su dinero simplemente en el área de recursos humanos, y en recursos humanos pues hacen tanto formación como tareas propias de los recursos humanos. Cuarto sitio donde también podríamos trabajar es en asociaciones y en fundaciones. Entonces con esto pues entendemos todo lo que tiene que ver con el ámbito comunitario. Entonces aquí no nos centramos tanto en el área de inserción laboral como la que acabamos de decir, sino que nos centramos en el área de la
inserción social. Y aquí trabajamos sobre todo con personas que tienen riesgo de exclusión social, personas desfavorecidas. Y en este ámbito podemos decir que trabajamos con diferentes colectivos, como por ejemplo determinadas etnias, personas inmigrantes, mujeres que a lo mejor hayan tenido algún tipo de maltrato y estén en alguna asociación, personas que tienen algún trastorno de salud mental, o sea que trabajaremos con colectivos específicos. Entonces el objetivo de estas fundaciones y asociaciones es que la persona pueda volver a reincorporarse al mundo social, ¿vale? Y comunitario, y a partir de allí pues también con un objetivo laboral, y digamos que todo va de la mano. Vale, otro ámbito también un poco desconocido es la psicopedagogía hospitalaria. Entonces, esta salida profesional está relacionada con lo que es la educación para la salud. Entonces, por si no lo sabíais, los psicopedagogos también pueden colaborar en los centros médicos, sobre todo aquellos que estén relacionados con la salud mental, por lo que os decía en la anterior área de trabajo. Los psicopedagogos colaboran en los aspectos de los centros médicos que están relacionados, por ejemplo, con la salud mental, con el afrontamiento de determinadas enfermedades y también con los procesos formativos de todos aquellos niños y niñas que están hospitalizadas. Y estas eran las cinco áreas, digamos, más conocidas, por así decirlo, pero os quiero comentar también otras en las que también podemos trabajar si tenemos los estudios de psicopedagogía. Encontramos, por ejemplo, escuelas infantiles, editoriales, museos, en centros penitenciarios, en centros de acogida de menores, en empresas de animación sociocultural, en centros de desarrollo y atención temprana, en procesos de investigación psicopedagógica, en institutos o universidades, etc. ¿Vale? O sea que ya veis que hay muchas áreas donde nosotros nos podemos desarrollar como profesionales. Entonces, espero que también esto sea una respuesta a todas las personas que me escribís, que os dicen, tanto profesores como conocidos, que es una profesión que se va a extinguir, que está extinguida. Yo creo que todo lo que os acabo de comentar son cosas que estamos viviendo en nuestro día a día y que hay necesidad de ello, hay necesidad de servicios de inserción, tanto laboral como comunitarios, como centros de atención especializada para niños y niñas que tengan dificultades, o sea, hacemos falta, ¿vale?, en todas estas áreas. Entonces yo, contestando también a la pregunta que me soléis hacer, yo no creo para nada que sea una carrera o que sean unos estudios extinguidos, al revés. Otra cosa es las oportunidades laborales que podamos tener dependiendo de dónde queramos ejercer esta profesión. Esa es otra cosa. Espero que el vídeo te haya gustado. Te dejo por aquí el vídeo maestro que hice donde contesto a las 7 preguntas y respuestas sobre la psicopedagogía. Espero que te sirva y nos vemos muy pronto en otro vídeo. ¡Chao!